¿Cuál es la relación, lo que pasaba al interior de la relación de Angie y Jean-Paul Santamaría? Karen Herrera nos lo cuenta, ella nos cuenta esta historia desde el principio, cómo empezó este amor entre estos dos personajes. Definitivamente es un comienzo de una nueva vida, de una vida más tranquila, desmedirme, tomar demasiado. Fue la eterna hija del escándalo, una diosa salvaje que a sus casi 30 años al fin encontró sosiego en un hombre bastante menor. Un modelo que con amor y ternura la sacó de las noches, de los vicios y de las portadas que poco a poco la hundían en un profundo hueco del que casi no la libra. Pero esa mochila, o sea, la mochila que tenía ella que pesa, ya la dejamos kilómetros luz fuera de la galaxia, maños, o sea, ya seguir con ese rollo aburre, ¿no? Él me dio bastante fuerza, me dijo, ven, me abrazó y me dijo, para arriba nomás, o sea que, estás bien. Me dijo, esto te va a ayudar y me abrazó fuerte y, pucha, lindo. Salimos, y yo ya. Pero esos brazos y labios que algún día fueron solo de Angie Gibaja, Jean-Paul ha decidido compartirlos con alguien más. Las promesas y los sueños de formar una familia con ese dulce tormento que es la Gibaja han sido cambiados por los tiernos besos de una veinteañera. La envidiable historia de amor que estos modelos vivían se manchó de pronto con la sombra de Lampay. ¡Ahí está! ¡Anda, búscala! A ver, preséntanos. Él es un flaco, él es un flaco. A ver, preséntanos. Concha, concha. ¿Vamos? No, chata, no. ¿Qué? No, está loca. Mira, mira mi cara, concha, estoy incómodo. O sea, ¿qué haces? Cambió de pronto la cara de niño por la cara de palo. Luciendo incomodidad por la imputación, Jean-Paul aseguraba que entre él y Lucía Oxenford no existía más que amistad. Pero señores, una imagen vale mucho más que mil palabras. Tal vez pocos conocen la historia de la dulce niña que con los años se convirtió en un ángel maldito. Y decía, pero ponte el traje de muñeca para o el de burbujita, ¿no? Para que seas parte de mi elenco. Pero para eso no tenía mucha paciencia. Ajá. ¿Tú le ponías en raya, ¿o no? No, es que ella venía todas las semanas, siempre se me escapaba. Siempre rebelde, siempre impetuosa, criada solo por su madre, Angie se convirtió en un torbellino difícil de controlar. A los 18 años quedó embarazada y sin haber terminado sus estudios, la Gibaja se hizo sola. Se convirtió en modelo, actriz y toda una revelación. Entre escándalos y juergas nocturnas, se le conocieron pocas relaciones formales. Después, el padre de su primer hijo estuvo Nicolás Tagliani, un argentino exjugador de Alianza Lima. Luego vino un francés con quien protagonizó un bochornoso espectáculo de agresión que terminó en una comisaría de Iquitos en el año 2006. Hace un par de años llegó a su vida Jean-Paul Santamaría, un modelo encantador que le removió las fibras más sensibles que aún esconde esta alborotada mujer. No, es súper linda, súper atenta, romántica, súper cariñosa. Su seguridad me encantó. Se entró así, con una cancha, me dijo, quiero que estés conmigo. Cuando yo la conocí me decía que le tenían miedo, por eso que no se le acercaban. Pero no, este chivolo se ha chorado. Bien, así, sí, es seguro. O sea, quiero que estés conmigo. Y así lo logró. Angie y Jean-Paul se establecieron como pareja y sumó a su felicidad la llegada de su hijo Yanko. Los meses pasaban y a la parejita el amor se le salía por los poros. I wanna fall in love. No, I wanna fall in love. Amo su cara. Es una cara preciosa, sus ojos, su mirada, su boca. Me gustan sus hombros, me gusta su espalda. Para mí es dibujada. Pero al cabo de un año de relación, los trapitos sucios comenzaron a lavarse fuera de casa. Ahí me dio la sorpresa que con patas, creo que la vi abrazándolo con más cariño que me abraza a mí. Pero sí, o sea, bastante pegados, besito por aquí, el pata como que la consolaba, no sé, el pata venía la abrazada por adelante, por atrás. Ahí me dio la sorpresa que con patas, creo que la vi abrazándolo con más cariño que me abraza a mí. Pero allí estaba ese hombre que la defendía a capa y espada de las críticas, embarrándola a nivel nacional.
Por si fuera poco, la separación de Angie y Jean-Paul dio pie a que la madre de la jibaja levante la voz de protesta, diciendo que su yerno no era ningún santo. Tú lo ves todo cuerdo hablando en televisión y muy hábil de conversa. Pero yo te voy a contar todas las barbaridades que este enfermo le ha dicho a mi hija. Porque es un psicópata. La insulta, la martiriza todo el tiempo. La trata de drogadicta y le dice, puta, eres una puta, eres una puta. No deja ni un segundo de decirle puta, puta, y Angie no lo dice porque le tiene un pánico terrible. Una historia de ofensas, agresiones y maltratos que terminó por dar la prueba más grande de amor y perdón a una sola pedida de mano. Se especuló mucho con este tema y ahora que tengo las cámaras lo quiero decir porque lo digo al mundo. Quiero casarme contigo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La pareja volvió a juntarse hasta que la traición tocó la puerta. Una raya más al tigre en la tormentosa vida de la modelo más polémica del país. Una infidelidad que deja con el ala rota a ese ángel salvaje que hoy necesita saber si perdona o da vuelta a la página. Era inmenso, regresamos. Esa fue la historia de este muchacho que no era nadie hasta conocer a Angie Jibaja y ahora sorprender a una chica de 20 años que está empezando y está empezando con éxito su carrera. Cuando regresemos, Lacy Suárez le dice a Marco Antonio, no estoy destruida, y nos presenta un super video para decírselo así en su cara. Y además, Simón y los Guachiturros aquí en La Noche es Mía. Ya volvemos.